Hola a todos, qué gusto es poder estar con ustedes y regresando a nuestro estudio del libro de los Salmos. Quiero invitarte a que nos acompañes todos los miércoles a las 7 de la tarde. Vamos a estar estudiando este maravilloso libro en el Antiguo Testamento, el libro de los Salmos. Y hemos estado estudiándolo tiempo atrás y nos tomamos una pausa y ahora es tiempo de regresar, aunque sea en línea. Quiero invitarles a que oren, estemos orando para pronto aquí en California poder abrir el servicio en persona. Ahorita estamos en verano, está haciendo calorcito y estamos viendo la manera que calme el clima para podernos reunir afuera. Hay unos eventos que se están planeando como desayunos de varones cada segundo sábado, un evento de damas cada cuarto viernes del mes, una tarde fresca aquí en el patio de la iglesia en la que usted puede estar cómodo. Y también estamos reuniéndonos los domingos a las 6 de la tarde en línea. Le invito a que se conecte con nosotros a alabar al Señor, a estudiar su palabra y a orar juntos. Es un tiempo muy importante en que podemos, como iglesia, como familia en Cristo, buscar al Señor. Y es por eso que quiero que regresemos a nuestro estudio del libro de los Salmos. Y hoy tenemos un salmo muy especial, el Salmo 37. Pero quiero invitarte a que ores conmigo, que oremos juntos. Y vamos a leer los versos del 1 al 15. Vamos a estar dividiendo este salmo en dos partes. Y vamos a dividirlo en parte 1 y parte 2, viendo los versos del 1 al 15. Pero quiero invitarte, ahí donde estás, que ores conmigo, que vayamos al Señor y que juntos adoremos a Dios. Acompáñame en oración. Padre, venimos ante ti en este tiempo, Señor, agradecidos por tu bondad, por tu fidelidad, agradecidos por el enorme honor que nos das de alabarte, Señor, de estudiar tu palabra. Y yo te pido, Señor, que a través de tu Espíritu, Dios, toques cada uno de mis hermanos y mis hermanas, amigos y amigas, familiares, Señor, que estamos reunidos hoy. Te pido, Señor, que tú estés en medio de nuestros hogares, en medio de nuestras comunidades. Y pedimos, Señor, por tu sanidad en estos tiempos. Pedimos que tú levantes, Señor, el tiempo en el que podamos salir, podamos reunirnos y podamos, Señor, llevar el Evangelio persona a persona. Pero Dios, damos gracias de que podemos llevar el Evangelio por estos medios sociales. Señor, en toda Latinoamérica, en todo el mundo, Señor, que tu palabra sea predicada, Señor, a nuestro pueblo hispano. Pedimos, Señor, que tú seas glorificado, que hables a nuestras vidas hoy, que al venir a tu palabra, Señor, abra nuestros ojos y entre en nuestro corazón la semilla de tu palabra, que dé fruto, que crezca, Señor, y que podamos ponerle pies a nuestra fe, que podamos ponerle práctica, Señor, a lo que aprendemos, para así ser discípulos tuyos, Señor, y llevar el Evangelio a todas estas personas, Señor, que tú amas, que son nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, y cada uno de los que nos rodean en nuestra comunidad. Pedimos, Señor, que tú toques vidas y tú hagas la obra de salvación en cada uno de los corazones y que tú seas glorificado, exaltado y tu nombre sea proclamado. Dios, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Acompáñame entonces al libro de los Salmos, en el Salmo 37, y vamos a leer los versos del 1 al 15 y vamos a entrar en lo mucho que Dios tiene en su palabra. Así que acompáñame en el verso 1, el Salmo 37, dice: No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. El verso 5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba y tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites con el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados.
Verso 8, refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Porque los impíos serán examinados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco los malvados dejarán de existir. Por más que los busquen, no los hallarás. Pero los desposeídos, los humildes, dicen otras versiones, en el verso 11, heredarán la tierra, los mansos, dice la Reina Valera, y disfrutarán de gran bienestar. Verso 12, los malvados conspiran contra los justos y crujen los dientes contra ellos. Pero el Señor se ríe de los malvados, pues sabe que les llegará su hora. Los malvados sacan la espada y tensan el arco para abrir al pobre y al necesitado, para matar a los que viven con rectitud. Pero su propia espada, escuche, los atravesará el corazón y su arco quedará hecho pedazos. Hasta ahí vamos a llegar en este Salmo 37. Hay mucho en este Salmo. De hecho, es un Salmo de David. Vemos directamente que es escrito por David. Hay muchos salmos en el libro que están escritos por algunos músicos de David, como Asaf o algunos otros músicos principales de David, dice. Pero al final del día, David es el que está escribiendo este salmo. Y el verso 25 en este capítulo, vamos a ver más adelante, nos dice que es David de una edad vieja, ya anciano David. Lo cual nos da un contexto de que es un salmo de sabiduría. Un salmo de consejo. Pero como todo salmo es una alabanza, es un canto, es llevado al Señor, es un canto hacia el Señor. Y como seres humanos podemos escuchar esta alabanza, este canto, y podemos asombrarnos de las promesas de Dios en los salmos. Es importante que al cantar alabanzas, al escribir cantos de alabanza, al escoger cantos para la iglesia, a aquellos que son líderes de alabanza, a los que nos gusta la alabanza, debemos de buscar que tenga un contexto bíblico, que tenga una verdad bíblica en la que podamos fijarnos en Dios, apuntarnos a Dios, y hay maravillosos cantos que nos guían a eso. Pero una ayuda para nuestra alabanza personal, nuestra comunión con Dios, es ir a los salmos, que nos ayudan a realmente reflejar en nuestro corazón a Dios de una manera honesta, de una manera bíblica y con el contexto de las promesas de Dios, y que nos apunten al Señor y que otros vean y escuchen que necesitamos y continuamos alabando a Dios. Las alabanzas reflejan la palabra de Dios. Las alabanzas deben de reflejar las promesas de Dios. ¿Quién es Dios? Y su palabra y sus promesas. Y es lo que está haciendo David aquí. Él está dando un salmo de sabiduría, un canto, pero nos está poniendo la mirada en el Señor. El verso 1 y 2 comienza diciéndonos, no te impacientes a causa de los malos. No te impacientes porque los malos les está yendo bien, entre comillas. No te impacientes ni te molestes porque serán cortados, dice, serán cortados como hierba. Y vimos en Job 23, aprendimos que la paciencia y la sabiduría, luego fuimos a Santiago capítulo 1, la paciencia y la sabiduría son el entrenamiento y la disciplina del cristiano. Y si hay algo en el que necesitamos entrenamiento, es en el ser pacientes y poder confiar en Dios. Es lo que nos ayuda este salmo. Este salmo nos va a dar las herramientas para cómo domar nuestras emociones cuando viene la preocupación, la ansiedad, la desesperación. Tal vez usted dice, no, yo no estoy ansioso, no estoy deprimido, tal vez sí, pero cualquiera de esas circunstancias en las que te encuentres, tú y yo debemos de domar nuestras emociones y pedirle al Señor que Él ponga en nosotros esa paz. Y una manera de hacerlo es este salmo que nos guía y nos da la sabiduría para hacerlo. Usa esta palabra impaciencia. David empieza este salmo diciéndonos, no te impacientes, porque los malignos serán pronto cortados y serán cortados como la hierba verde
se secarán. De hecho, es muy, muy interesante esta observación porque el Medio Oriente, de hecho, en la área de Jerusalén, Israel, toda esa área, en el tiempo de primavera hay una vegetación impresionante. Unas verduras y una vegetación impresionante en las primaveras. Es exuberante lo que produce la tierra. Pero llega un viento caliente y seco, un hamsín, le dicen en el hebreo, y es lo que está diciendo aquí David. Llega ese viento caliente del desierto, llega esa temporada de sol y de viento seco y de viento caliente y sequedad. Y de un instante para otro, esta vegetación se seca y es cortada. Y es lo que está diciendo aquí, dice, no te impacientes al ver si alguien que tú piensas y ves que es malo, y podemos ver en el mundo las guerras, las enfermedades, los gobiernos y la maldad que existe, el tráfico de drogas, el tráfico de seres humanos, y decimos, ¿cómo es posible que puedan hacer tanto dinero y tantas cosas, tanta prosperidad por eso? Y Dios nos dice, no te impacientes, porque de pronto serán cortados. Así como es de repente verde, viene el viento seco y será cortado. Y David sabía esas pruebas. Él había pasado por cosas difíciles, temporadas de guerra y temporadas en las que él fue perseguido. Y la prueba es hallada en su tiempo y termina en su tiempo. Entonces, lo que nos está diciendo aquí, ponte a pensar de esta manera. Está un hombre justo y un hombre impío. Y los dos están teniendo un alimento. El impío, el malvado, está teniendo una cena súper. Está teniendo un steak, está teniendo una cena extravagante y está disfrutando de esa cena. Y ves al justo, al humilde, al temeroso de Dios, y lo ves comiendo grano, lo ves comiendo pequeño plato de cualquier cosa, de arroz y frijoles, gloria a Dios. Yo con eso tengo. Imagínense, uno tiene en los ojos, a la vista, una cena extravagante y el otro tiene una cena sencilla. El malvado está en cadena perpetua rumbo a la muerte. Está en cadena perpetua rumbo a ser ejecutado. El justo está comiendo su arroz y frijoles y tiene una vida por delante en las manos de Dios, lavado por la sangre de Cristo, limpio por el amor del Señor, con una promesa de vida eterna. No es culpable, es perdonado y sus pecados son borrados. Es lo que nos está pintando aquí este salmo. Nos dice, no te impacientes. Si por un momento tú estás disfrutando de pandemia, de encierro, de el trabajo se fue, de no veo a mi familia, de qué va a pasar, cómo va a arreglarse esta situación, se va a acabar la economía de tal país, de tal nación, etcétera, etcétera. No te impacientes, dice la palabra de Dios, porque de pronto los malvados serán cortados. ¿Y qué esperanza nos da eso? ¿Y cómo nos puede ayudar eso a domar nuestras emociones en la promesa de Dios? Mire lo que dice el verso 3. Continuemos aquí. Vamos agarrando vuelo, familia. El verso 3 dice, confía en Jehová y haz el bien. Diga conmigo, confía en Jehová. Confía en el Señor. Y luego dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Eso me encanta porque habitando en la tierra, tú puedes ser apacentado. Tú puedes tener paz, tú puedes tener confianza en el Señor. Y no nos está, aunque vemos las promesas de Dios al futuro, en la vida eterna, y es a lo que miramos adelante, y es el gozo que tenemos en Cristo, que Él es nuestra salvación, y que tenemos vida y vida eterna. Pero aquí nos dice, en la tierra habitarás, y apacentarás, te apacentarás en la paz, en la verdad. Y dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Subraya esa parte, esto es muy importante. Nos dice, no te impacientes, el malvado será destruido. El verso 4, confía y haz el bien. Y en esta tierra recibirás
la verdad, serás apacentado. Nos está hablando de la envidia y la preocupación cuando vemos a la maldad prosperar. Y a todos nos pasa eso. Y es notable que es algo difícil de hacer porque vemos algo contrario. Pero nos dice David, confía en Dios, confía en Él y más bien haz el bien, más bien vive para Él. Esa fe en Cristo es la cura a la impaciencia. Nuestra fe produce perseverancia, produce la paciencia, nos dice Santiago capítulo 1. Y es lo que estamos siendo entrenados en este momento. Y dice, habitarás en la tierra y te apacentarás en la verdad. Es muy importante esto. David ya es anciano y David vio cómo Dios sacó al pueblo de Israel de una batalla tras otra, siendo el rey. Pero también David les recuerda a su pueblo que Dios los sacó de la tierra de esclavitud y que les dio una tierra para disfrutar. Les dio la presencia de Dios para disfrutar. Les dio una nación, les dio una tierra, una promesa. Les dio un nombre sobre el Señor siendo su Dios. Y también que les proveyó comida todos los días. Entonces David les está diciendo, Dios nos ha dado una tierra y nos ha dado comida. Confía en Él, recuerda que habitarás, apacentarás en su verdad. No tengas temor, confía en Jehová y haz el bien. Esa es su tarea. Y luego dice, deleítate a sí mismo. Y qué palabra tan maravillosa encontramos aquí. De que tú y yo nos podemos deleitar en el Señor. ¿Cómo se aplica esto? ¿Cómo lo podemos aplicar? Podemos tú y yo encontrar felicidad, escuche, felicidad en el Señor. Podemos tú y yo declarar alabanzas a Dios. Y requiere un esfuerzo en deleitarse en el Señor. Requiere quitar nuestros deseos ansiosos, quitar nuestros deseos preocupantes. Diga, ouch, diga amén, yo necesito hacer eso. Todos los días, todas las tardes, todas las mañanas, cuando está lidiando usted con sus hijos, cuando está lidiando usted con su esposo, con su esposa, con la suegra, gloria a Dios. Dios ama a la suegra también. Y déjeme decirle, podemos deleitarnos a sí mismo en el Señor. Y podemos, con un esfuerzo, quitar esos deseos ansiosos. Aquí nos está dando unas herramientas para no imitar a los malvados en que se regocijan en los placeres terrenales. Qué bendiciones que Dios nos provea, que Dios nos dé tiempos maravillosos, tiempos tranquilos, tiempos de bendición. Pero al final del día, cuando llegan las pruebas, cuando llegan las dificultades, debemos de así mismo deleitarnos en el Señor. O cuando esté todo bien. ¿Por qué me voy a deleitar en las cosas materiales? Aunque esté todo bien, me voy a deleitar en las cosas del Señor, en Él. Porque si eso es quitado, es mi deleite en el Señor. Es mi manjar, mi delicia está en Él. Y es lo que está aquí ilustrándonos David. Es aparente que muchos cristianos necesitamos deleitarnos en Dios. Y la razón por la que estamos ansiosos, fuera de si hay algo médico, ¿verdad? Si hay un desbalance médico, una ansiedad, una depresión en la que usted necesite cuidado médico, que es posible. Al mismo tiempo necesitamos considerar que Dios puede sanarnos de esa depresión. Y la medicina, Él nos las da en su palabra y nos dice que debemos de deleitarnos en Él, de quitar esa envidia en los malvados, en que se están siendo prosperados, porque mi deleite está en el Señor. Mi deleite está en Él. Él me ha dado una tierra y una heredad. Él me ha dado un lugar en su presencia. Y ahí quiero estar. Ahí me quiero deleitar. Recuerda que también Dios nos dice que Él se deleita con sus hijos. En Proverbios 8:31, usted lo puede leer, escriba Proverbios 8:31. Dios dice que sus delicias son con los hijos de los hombres. Que sus delicias son en la presencia de sus hijos. Tú y yo podemos deleitarnos en Él y Él se deleita en la alabanza de su pueblo. Él se deleita con los suyos. Y note aquí en el verso 3 y verso 4
que dice, deleítate a sí mismo. Esta palabra a sí mismo es muy importante porque nos está hablando de un esfuerzo que debemos de tú y yo tener. Un esfuerzo, es importante que hagamos ese esfuerzo de dejar esos deseos terrenales y tener una vida en él. También vemos aquí que la intención es de que te deleites en Dios porque Él se deleita en ti. Y dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El verso 4 dice, y Dios te concederá las peticiones de tu corazón. Esta es una promesa segura e importante que tenemos aquí. Aquí es lo que nos está diciendo. Al yo deleitarme en Dios, Él va a cambiar mis deseos. Y si mis deseos son vanidosos, son impuros, son materiales, al yo deleitarme en Él, Él va a cambiar mi deseo de estar más en Él. Y por eso nos dice aquí, Él concederá las peticiones de tu corazón. Es como si de repente ahora te alineas a las peticiones y a los deseos del corazón de Dios. Y ahora tú te mueves y te conmueves por lo que se conmueve Dios. Y ahora eres tú alineado a las promesas y a las palabras de Dios. ¿Para qué? Para que tú seas reflejado en el Señor. Para que el Señor se refleje en ti, te deleites en Él. Porque Él se deleita en ti y afuera todos los demás deseos vanidosos. ¡Qué increíble es esto! Pensamos que el Señor va a conceder todas nuestras peticiones como si Él fuera un genio, ¿verdad? Como si le pegáramos a la piñata y caen ya los regalos de Dios. Aquí nos está diciendo que debemos de alinearnos, a deleitarnos en Él, a confiar en Él. ¿Se explica? A buscar al Señor. Este Salmo 37, el verso 4, es lo que podemos considerar como la búsqueda del cristiano. Una búsqueda de Dios en la que nuestro deseo de buscarle nos va a ayudar a encontrar el deleite en el Señor. Continuemos, el verso 5 y 6. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Confía en Él y Él hará su voluntad. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Encomienda tu camino. ¿En qué camino vas? Esta palabra encomienda es una palabra hebrea que significa enrollar. Y en otras palabras, la descripción y la definición de esta palabra es encomendar a otro. Entregar la carga, deshacerte de la carga. Dice, encomienda, deshazte de esa carga, enrolla esa carga y encomienda tu vida en el Señor, encomienda tu camino. Encárgate de entregar tu vida al Señor. Dios le dijo a Josué en capítulo 5 esta palabra, de que se encaminara en los caminos del Señor, de que enrollara y pusiera la carga en Dios. ¡Qué increíble es eso! ¿Cuánto de nosotros necesitamos enrollar nuestra vida y dársela a Dios? Enrollar nuestras preocupaciones y dárselas al Señor. Ponerlas a sus pies. Yo necesito hacer eso, usted y yo necesitamos. Y dice, Él hará. ¿Qué hará Dios? Su voluntad. ¿Qué hará Dios? Te usará en gran manera. Él va a usar tu vida. Ahora, ponga atención en esto. Aquí vemos la manera en que tú y yo podemos salir de la ansiedad y de las angustias y del estrés. Vemos aquí en este Salmo cómo poder salir de estas cosas que diario tenemos. Y es de un constante deseo y esfuerzo en deleitarnos en Dios. La razón por la que muchos cristianos no se deleitan en el Señor es porque no le estamos poniendo atención a quién es Dios. No le conocemos completamente. Busquemos cómo es Dios, quién es Dios. Y aquí David nos está dando esas herramientas. La palabra de Dios nos está dando la verdad de quién es Dios. Es por eso es importante estudiar su palabra. Para conocer a Dios. Para saber qué pide el Señor de nosotros. Y cómo nos ofrece Él su libertad y su amor. Y dice,
el verso 6, exhibirá tu justicia, se hará ver como luz, dice la Reina Valera, será ver como luz del mediodía, como luz del sol. Aparecerá tu justicia, tu inocencia, verán que eres de Dios. Jesús dijo, verán que son míos, por cuánto se aman unos a otros, por cuánto aman a mis mandamientos. Y es increíble. Vaya conmigo al verso 7, vamos a continuar aquí. El verso 7, este está tremendo, dice el verso 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Y luego dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino. Otra vez nos dice, porque el hombre que hace maldades dejará la ira y desecha el enojo. No te excites, perdón, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Aquí vemos cosas muy importantes. Hay que guardar silencio delante del Señor. ¿Cuántos de nosotros necesitamos hacer eso? Y esperar en Él. Veamos esto, ¿cómo lo podemos aplicar? El guardar silencio ante Jehová. Ese silencio, esa espera en Dios, es por su ayuda. Vamos a Dios, entregamos nuestra vida, enrollamos nuestra vida, encomendamos nuestro camino a Él y confiamos en Él. Y guardamos silencio y esperamos en Él. Esperamos en su ayuda. Esperamos en sus promesas. Y luego nos dice aquí cómo salir de preocupaciones. Cómo salir de y qué hacer de las preocupaciones diarias. Primero dice aquí, escriba conmigo, el verso 8 nos dice, deja la ira. Deja la ira. Y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Aquí debemos de llevar reflexión ante Dios. Debemos de caminar, ir delante del Señor y decir, ok, ¿qué estoy haciendo yo en ira? ¿Qué estoy haciendo yo en enojo? ¿Estoy sirviendo a Dios en enojo? ¿Estoy sirviendo a mi familia en enojo? ¿Estoy respondiendo en mi trabajo con ira? ¿Estoy respondiendo al Señor con enojo, con defensa, con ansiedad? Eso es importante. Dice, deja la ira, desecha el enojo, no te excites de manera alguna a hacer lo malo. Si algo nos lleva a hacer cosas malas, es esta frustración que nos pinta el capítulo 37. De que vemos, y si nos está advirtiendo aquí la palabra de Dios, es de que como cristianos vemos que les está yendo bien a los malvados, y nos llena la envidia. O vemos que les está yendo bien y decimos, no, es que si supiéramos cómo es esa persona. Y nos entra el enojo. Y vemos nuestra situación y decimos, no, pues es que estoy mal. Y luego entra el enemigo y pone condenación y dice, mira, lo que te está pasando es tú estás así porque sí, en realidad estás mal. Aquí nos está diciendo, ten paciencia. Estarás en un tiempo de prueba, estarás en un tiempo de necesidad, pero guarda silencio delante de Dios al encomendar tu vida y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Diga, ¡auch! Amén, ¿verdad? Esto es muy, muy relevante en estos tiempos. Muy relevante, porque podemos ver todas las imágenes en los medios sociales, en Facebook, en los medios sociales, en la televisión, y vemos una vida pintada perfecta. Pero muy dentro de nosotros tenemos emociones en las que realmente no se sienten que estamos siendo prosperados. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor Todopoderoso, así como lo hizo David, vamos a ver la mano de Dios prosperar a los justos en su tiempo y hacer brillar su justicia y su amor. Y Dios te va a bendecir. Y cuando Él te bendiga, tú vas a estar en una posición correcta delante del Señor.
cuando Él te sane, cuando Él te abra camino, cuando ahora sí puedas pasar de esta vida a la vida eterna y ir a los brazos del Señor. O caminar en esta tierra y ser apacentado en la verdad del Señor y poder deleitarte en su presencia más que en cualquier otra cosa. Por eso es que debemos de seguir alabando, familia. Por eso es que debemos de seguir adorando al Señor. Porque es ahí donde está nuestro deleite. Es esa comunión personal que nos invita el Señor a tener con Él. Vamos a los versos 9 al 15. Vamos a terminar esta parte. El verso 9 dice, porque los malignos serán destruidos. Ahí va otra vez. Nos da las herramientas, nos da los pasos, porque va a venir un mal a los malignos. En otras palabras, si no nos estamos comportando de esta manera, estaremos en el lado de los malignos, porque vamos a ir haciendo mal. Al caer en la ira, al caer en el enojo, al caer en los celos, al caer en la envidia, vamos a meternos en problemas. Y es lo que Dios nos está evitando tener, ayudándonos a caminar una fe, una comunión con Él. Continúa el verso 9. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Diga conmigo, heredarán. Y dice la tierra, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará ahí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Subraya estas palabras en los versos 9 al 11. Escuchamos aquí que serán destruidos por el Señor los que se deleitan en la maldad. Y los que se deleitan en el Señor permanecerán, en otras palabras. Los que se deleitan en la maldad, en los placeres momentáneos, serán destruidos. Es un tiempo corto. Que la vida del impío es corta, la vida del malvado es corta. Y la vida en esta tierra es corta comparado a la eternidad que Dios nos espera. Pero en este momento Dios quiere entrenarnos para que vivamos, dice aquí, mansos, vivamos en humildad. Dice, los mansos heredarán la tierra. De hecho, en Mateo capítulo 5, Jesús da las bienaventuranzas. Y una de esas bienaventuranzas, la tercera bienaventuranza, en el verso 5, es correcto decir que Jesús está exponiendo Salmo 37. Que Jesús está diciéndoles la bienaventuranza directamente de estos versos del Salmo 37, en la que nos dice que los humildes heredarán la tierra. Los mansos y humildes heredarán la tierra. Los que confían en Dios, los que se mantienen esperando en Él, los que aunque tengan un plato pequeño de frijoles y de arroz, humildemente comiendo y anhelando que el manjar sea Dios, sea su palabra, y guardando su palabra más que la comida, como nos dice en Job 23, guardando más los mandamientos y las promesas de Dios, vamos a podernos deleitar en Él y estar en gozo con Dios. ¡Qué increíble es esto! Y Jesús dijo, estos heredarán la tierra. Y aunque David escribe esto miles de años anteriormente, las promesas de Dios, el corazón de Dios, sigue siendo el mismo para sus hijos, para aquellos que le buscan. Termino con esto. Versos 12 al 15 dice, maquina el impío contra el justo, y lo vemos, y cruje contra él sus dientes. ¿Verdad? Dice, el Señor se reirá de él porque ve que tiene su día. Los impíos desenvainan espada y estrechan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto corazón. Su espada, escuche a los malvados, entrará en su mismo corazón y su arco será quebrantado. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es en lo espiritual. Y es de esta manera en la que luchamos. Confiando en Dios, esperando en Él y aplicando nuestro esfuerzo en deleitarnos en el Señor. En poner todos los deseos ansiosos a un lado. Y aquellos malvados que se levantan contra el pueblo de Dios, que se levantan contra destruir la fe, que se levantan contra apagar a la iglesia del Señor. Déjenme decirles, esperemos en Dios.
Él hará ver su justicia. ¿Y por qué David escribe esto? Porque David experimentó exactamente esto. David, ya siendo anciano, nos va a decir el verso 25, en la próxima parte de este Salmo, el próximo estudio, de que él ya está anciano en vejez, y él pasó por estas cosas. Él pensó que Saúl lo iba a destruir. Antes de ser rey, fue perseguido por Saúl. Él pensó que iba a ser destruido en la guerra. Pero Dios, una y otra, lo sacó adelante, lo sostuvo. Y David, una y otra vez, fue a los pies del Señor, arrepentido delante de Dios, en alabanza, en adoración a su Dios, a quien él conocía personalmente. Y por eso nos da testimonio. Tú y yo podemos dar testimonio de que nuestro Dios, antes no veía, pero ahora sé que veo a Dios. Antes no le conocía, pero ahora le conozco y tengo una hambre y una sed de estar en su presencia. Y eso, familia, es a lo que Dios nos está invitando. Tal vez hoy tú te encuentras y dices, yo necesito esa relación con Dios. Yo quiero tener esa relación con Dios. Y Dios te ha puesto hoy a que escuches este mensaje con mucho amor de parte del Señor. Quiero decirte que Dios te ama y que tú puedes venir a los pies del Señor a deleitarte en Él, así como nos invita a todos los que le conocemos. Quiero invitarte ahí, si estás tú con nosotros escuchando este mensaje y quieres recibir a Cristo en tu corazón como tu Salvador, como tu Dios personal, que, en el que tú puedas confiar y esperar en Él y ser liberado, ser sanado de toda ansiedad, de toda depresión. Ahí donde estás, quiero invitarte a que hagas una oración conmigo. Una oración sencilla de invitar a Dios a tu corazón. Si estás ahí y quieres hacer esto conmigo, repite esta oración después de mí. Di conmigo, Señor Jesús, entra en mi corazón. Reconozco que mi vida está llena de ansiedad y de pecado. Y te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis preocupaciones. Te pido que tú tomes esas preocupaciones, Señor, y encomiendo mi camino a ti para deleitarme en tu presencia, en tu palabra. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias, Señor, por ofrecer vida eterna. Recibo, Jesús, tu sacrificio en la cruz. Recibo tu promesa de vida eterna. Y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a tener una comunión contigo, Señor. Gracias por hacerme tu hijo, tu hija, y a invitarme, Señor, a deleitarme y a confiar en ti, a tener paz en ti. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Tú hiciste esa oración, déjame invitarte a que te conectes con nosotros, a cómo es que podemos ayudarte y continuar a ayudarte a crecer en la palabra de Dios. Estamos haciéndolo juntos. Y familia, yo quiero invitarles a un tiempo de adoración. Quiero invitarles a este video que hemos tenido el privilegio del grupo de alabanza de grabar para los domingos. Quiero invitarle a que se mantenga con nosotros y vea este tiempo de alabanza. Pero antes que nada, yo quiero darle un anuncio bien, bien práctico. Tengo un anuncio de unas mochilas. Ahora en agosto vamos a estar regalando estas mochilas. Y usted va a poder venir aquí a la iglesia los domingos agosto 16 y agosto 23 a recoger estas mochilas para que usted pueda llevársela a un ser querido, pueda llevársela a un familiar, a unos niños. Tiene cuadernos, tiene regalitos y quiero invitarte a que vengas esos domingos y te lleves una mochila o dos o diez a que le compartas en tu familia. Son gratis y queremos bendecir a la comunidad, darlas de bendición a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, y que podamos juntos compartir el amor del Señor. Déjeme invitarle, oramos y continuamos en tiempo de alabanza. Oremos. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que nos das de continuar estudiando tu palabra, de los miércoles, Señor, el estudio de tu palabra, Señor, y que podamos ser edificados. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, que nos lleves con bien, que podamos disfrutar de esta alabanza, Señor, y que podamos adorarte con todo corazón. Doy gracias, Señor, por el privilegio que nos das de servirte.
usa estas mochilas, usa a cada uno de mis hermanos que puedan llevarlas, Señor, de bendición a alguien que te necesite, que sirva de una oportunidad para hablarles de ti, Señor. Damos gracias por lo fiel que tú eres, lo maravilloso que tú eres, por sostenernos y guardarnos. Bendice a cada uno una vez más. Guárdanos, sánanos, protégenos, Señor. Aquellos que están en los hospitales, aquellos que están trabajando en los hospitales, pedimos tu bendición, tu protección sobre ellos. Sabemos que tú puedes hacer milagros y que tú aún hoy, Señor, sostienes a cada uno de nosotros bajo tu mano poderosa. Bendice esta alabanza, este tiempo, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, disfrute este tiempo de alabanza y nos vemos el próximo miércoles o el domingo. Hasta luego. Use sus palmas y nos ayuda. We'll be right back.
Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. La tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí. Temeré, aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Sálvame, levante las voces conmigo. Levántate y sálvame, dígale fuerte a Él. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame, dígale, levántate. Levántate y sal, porque tú eres mi escudo, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Y sálvame, levántate y sálvame, dile, levántate, levántate y sálvame, levántate y sálvame. Solo Él nos puede salvar. Y porque solo Él nos puede salvar, vamos a cantarle aleluya. Vamos a cantar aleluya por siempre. Nos ayuda, vamos. Cantamos aleluya.
que seguro estoy. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya con la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya con la eternidad. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy. Otra vez, la tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad, cantamos aleluya.